너와 나 우리의 Iniciamos nuestro día, yo me creo, porque si se pueden dar cuenta, ustedes están ahorita mismo parados en un lugar donde nunca están parados. Estoy estrenando un tripié que hace un montón de tiempo que compré, pero como siempre, Mireyita comprando cosas que no utiliza después. Hoy dije, ¿sabes qué, Mireya? No, basta, 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 vamos a utilizar ya ese tripié y lo instalé y me encantó. Me encantó cómo se ven ustedes desde ese ángulo. Acabo de terminar el desayuno, les voy a platicar más o menos cómo está la dinámica del día de hoy. Hoy voy a salir rápido al súper a comprar unos ingredientes porque mañana, amigos, bueno, el fin de semana en general va a ser un fin de semana súper social. Al mismo tiempo va a ser algo agotador. Les voy a platicar cómo va a estar el show. Hoy en la tarde, Jera creo que tiene que limpiar con sus compañeros su oficina, documentación, no sé qué van a hacer. Pero el caso es que ya que terminen van a ir a tener como un no mi joda y se llama aquí esas reuniones donde vas y tomas, ya saben. Y mañana me toca a mí. Después de mucho tiempo voy a salir sola sin los niños. Voy a ir a conocer al bebé más chiquito de mi amiga Andrea. Queda aproximadamente como una hora y media en tren de mi casa a su casa, así que mínimo voy a tener 3 horas de paz en el tren. Decidimos dejar los niños en casa porque pues vamos a ir a conocer un bebé nuevo y bastante Andrea tiene ya con su casa como para aparte estar llegando a nosotros con un kinder allá, ¿no? Entonces, el pretexto. De ahí me tengo que regresar a la estación de Yokohama donde voy a ver a Jera con mis peques y nos vamos a ir a Tokio, a Cielito Lindo. Nos han presumido tanto, tanto, tanto las cenas de Cielito Lindo porque el menú de noche es diferente que el de mañana. Traigo el pendiente de que viene el gordo y anda en pañales. ¡Hey! ¡Hey! ¡Quédese! ¡Quédese! ¡Quédese ahí! Ahí viene corriendo a agarrar el tripié. Bueno, me han presumido tantísimo el menú de noche que vamos a ir con Elvira y con Angie. Y aparte nos estamos reuniendo porque vamos a aprovechar para comprar unos boletos. Vamos a comprar unos boletos para unas vacaciones que estamos organizando para aquello de octubre, septiembre. No, septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre son las vacaciones, amigos. Ya les estaremos platicando. Y al día siguiente tenemos una carne asada con papás japoneses de la escuela de Emilia. Entonces va a estar súper ajetreado. Para mí salir sábado y domingo ya. Probablemente con eso voy a cargar mi batería social y más. Y ya no voy a querer ver a nadie hasta el cumpleaños del bebé, que es el 8 de septiembre. Yo no sé ustedes, pero a mí salir 2 días seguidos con niños me drena. Puedo salir uno y el día siguiente descansar, pero los dos es demasiado, amigos, demasiado. El caso es que ahorita tengo que ir a comprar unos ingredientes que me hacen falta para lo que voy a llevar al cafecito de Andrea. Les voy a dejar la receta, obviamente, ustedes no se preocupen y les prometo que súper vale la pena. Aunque es la segunda vez que lo hago en mi vida, la primera me quedó de rechupete. Por eso se las estoy subiendo. Confío enteramente en que les va a encantar. Y bueno, así empieza nuestro día. Esos son los pendientes del día de hoy, aparte de recoger. Y yo, después de comprar los ingredientes, también tengo que pasar por Emilia a la escuela. Ya no vamos a ver a Jera hasta, bueno, los niños hasta mañana y yo hasta la noche que regrese. Les repito, como en todos los videos, este fondo que ven aquí no se va a quedar así, amigos. Se lo acomodo los sillones, incluso no se va a quedar así. No sé si les comenté que estaba pensando en pasar este para acá y este llevármelo al cuarto para poder poner la mesita en medio. Todavía falta comprar también
el tapete o alfombra, no sé cómo le dicen ustedes. Estoy buscando algo lavable, como con esta textura y este color, y no quiero que sea liso como el anterior, ahora sí quiero que tenga algún patrón. Y también tengo que comprar el que está en silla del comedor, pero sinceramente no he buscado. Acabamos de regresar del súper y ahorita en un ratito más tengo que salir por Emilia. Compré los ingredientes para lo que voy a llevar mañana. Yo creo que lo voy a hacer hasta en la noche, amigos, para que se esperen más adelante en el video. Está súper fácil y son con los ingredientes más X que se pueden imaginar. También aproveché para comprar lo que voy a comer. Compré este pan, amigos, con la rebanada gruesa como me gusta, sin albur. Jesus Christ, bananas, amigos. Mis papás ven esto y yo... Estos mini sushis, bebés, me encantan. Este es de atún y este es de umeboshi con pepino, deli. Sándwichito de atún, sándwichito de no sé, espero que sean como galletas tipo Oreos, natto, espinacas congeladas, tocino, mozzarella, queso cheddar, queso gouda y más tocino porque nunca es suficiente tocino, bebé. El bebé se tenía que haber dormido hasta ahora, amigos, y no cae. Se está resistiendo a tomarse su segunda siesta. Si no se la toma ahorita, ya no se la va a tomar en todo el día. Lo cual va a ser mi tarde bastante divertida. ¿Verdad, mi amor? ¿Por qué no te quieres dormir? ¿Por qué no te quieres dormir? Todo el mundo me lo estaba chuleando en el súper. Yo no sé si había algo diferente en el ambiente el día de hoy, pero de verdad, o sea, los adultos mayores, por lo general, son los que más se acercan a los bebés porque más les llaman la atención, a veces le recuerdan a sus hijos o a sus nietos, entonces se acercan bastante, ¿no? Pero el día de hoy, amigos, o sea, se acercaban y le ponían la mano. No lo tocaban, pero sí le hacían como que aquí así de... Hola, hola, bye bye. Bueno, no le decían hola, le decían más bien bye bye, bye bye. O pasaban y kawaii, kawaii, empezaban a decir. Él andaba en modo estrella en el súper. Y la verdad es que no estaba haciendo ni una gracia. Venía con su cara de así, de me estoy quedando dormido, por favor, déjenme en paz. Así venía acostadito. Ay, qué cosa tan preciosa. Qué cosa tan preciosa eres, Omar. Voy a intentar dormirlo rápido a ver si cae. Y si no, pues ya, una lloradita y a seguir. Oigan, yo estaba muy feliz comiéndome mi sushi del súper, que cuesta aproximadamente unos $2, y le escribo a Jera para preguntarle si él ya comió. Ya ven que están organizando ahorita todas las piezas de carros ahí en su oficina, y me dice que va camino a comer al sushi, y yo de... ¡Máxima traición! Yo nunca puedo convencer a Jera de que quiere ir al sushi. Jera puede comer sushi, le gusta, pero jamás en la vida va a decir, ¡uy, se me antoja muchísimo ir a comer sushi! ¿Qué te parece que vamos? Nunca, amigos, nunca. Para mí fue como, no puedo creer. Gastó su batería de comida de sushi porque si ya la llenó, entonces significa que va a pasar mucho tiempo para que vuelva a querer ir. Y le mando, yo que estoy comiendo sushi de súper, y le digo, espero que lo disfrutes y seguramente va a ir a un lugar súper deli porque pues va a conocer la oficina. No van a ir a comer sushi del súper, ¿verdad? El bebé ahorita está dormido, pero literal, en 10 minutos Emilia sale de la escuela. Me estoy comiendo mi último trozo, me pongo la ergo y vámonos, amigos. Por cierto, tenía toda la semana en pijamas, que no les había grabado, ni una mancha. Me pongo una blusita decente, me cae salsa de soya. ¿Qué pasa? ¿De qué es tu sándwich? El chocolate, galletas, crema y sal. ¿Y sal? Sí. ¿Está rico? Ajá. ¡No, no, no! ¡Dios! Tenemos un bebecito aquí que ya se para y es un peligro. ¡Basta! ¿Deja los libros de mamá? ¿Deja los recetarios de mamá? Está muy pesada la hoja para él. ¿Qué es lo que hay ahí, amigos? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Y por qué está esto aquí, Emilia? ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú lo pusiste ahí? No. ¿Quién lo puso ahí? Papá. ¿Papá lo puso ahí? No lo sé, Rick, no lo sé. Todo voy a tener que quitar. Le decía a Jera que a diferencia de Emilia, amigos... ¡Ay, no, 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 no! Que a diferencia de Emilia, yo creo que con el bebé sí vamos a batallar con el arbolito de Navidad y las esferas. Con Emilia, la verdad es que ni le llamó la atención de estar jugando con ellas, pero este que sirve... Es otra historia. Gracias, Emi. ¿Dónde las vas a poner, amor? En el comedor. Tú pones una comedor. Este es el comedor. Ok. Ahí está mi sándwich. Ahí está tu sándwich. Muchas gracias, que te ayudas. Otra.
De hecho, con Emilia no tuve que quitar ni un adorno. Ustedes me aconsejaron que súper no se diera y que no quitara los adornos y que pues ni modo, está repitiendo y repitiendo, deja ahí, no lo toques, todo eso, ¿no? Porque si no, me voy a quedar totalmente pelona sin adornos y pues el chiste es que el bebé aprenda, pero pues también sí voy a quitar los adornos que se puede lastimar. No me importa que se rompan, amigos. Obviamente lo que me importa es que se lastimen o que se lleguen a romper y después se lastimen con lo que se rompió. Me voy a hacer una paciencia líquida y me voy a comer también mi sándwich, como el de Emilia. Como Geray no va a cenar en la casa, estoy pensando seriamente pedir Uber Eats. Voy a aprovechar para pedir algo que normalmente no pediría cuando él está aquí, como ramen. Tengo muchísimo antojo de ramen, amigos. Y últimamente se han unido muchos restaurantes nuevos a Uber Eats. Así que vamos a darle el bobo, el visto bueno. Pero bueno, todavía falta un montón. Yo ya me estoy saboreando mis horitas sola, Son las 5, todavía falta rato para ese momento tan mágico. Yo creo que voy a aprovechar también para ponerme una mascarilla, relajarme. Ya me vi, ya me vi. Amigos, el bebé se durmió, me falta Emilia, pero acabo de pedir mi ramen a domicilio y dice que llega en 3 minutos la aplicación. Ya después de eso, estoy entre si me lo ceno primero o duermo Emilia primero. Quiero, al parecer no va a llegar tan tarde, ahorita me mandó mensaje y es relativamente temprano, son como las 7 y media. Les decía que no se dejen llevar por esta cara de demacración, amigos. En realidad, son las 7 y media apenas y esto comienza. Esta es mi segunda parte del día, en realidad. ¿Le quieres dar las buenas noches? Alguien aquí pasa a despedirse. Todavía te falta lavarte los dientes. Sí. Esa chiquita ya se va a dormir, amigos. No hagan ruido. Está muy cansada, está muy cansada. Se le cierran los ojitos del sueño que tiene. Ay, qué cansada está. Raza, nos vinimos a pistear con mis compas del trabajo. No los voy a grabar a ellos porque, por su privacidad. Pero chéquense el bar, está ahí en perro y aparte estamos tomando una cubeta. Hora de la cena, estoy súper emocionada porque no puedo creer que los niños ya están dormidos, amigos, y son antes de las 8. Misteriosamente, cuando Jera no está en la casa, los duermo más rápido. O bueno, no tan misteriosamente, seguro Jera es más divertido que yo y por eso batallan más en dormirse que cuando estoy yo solita con ellos. Vean, pedí unas gyozas y aparte me pedí un ramen picante de miso. Así te los entregan. Es este recipiente que está súper emplasticado y en la parte de arriba trae los toppings y aquí abajo viene el puro caldo caliente. O sea, los fideos no están tocando el caldo porque si no llegarían súper sobrecocidos. Para cuando vayan a algún restaurante de ramen, le voy a dar algunos tips de cómo se come un ramen. Muchos tienen la idea que te tienes que acabar todo el caldo, amigos, pero quiero que sepan, amigos, que precisamente en el caldo está la gordura. Ahí es donde está toda la grasita. Entonces, sin remordimiento, ustedes disfruten su ramen. Pero si pueden evitar acabarse todo el caldito, mejor no se lo acaben. Bueno, igual tampoco no es como que comen ramen todos los días. No pasa nada si se lo acaban. Pero pues sí, de preferencia, no es tan bueno para la salud. Tiene un montón de sodio, tiene un montón de salsa de soya y de grasa. Y estoy salivando. Tip número uno, siempre prueben el caldo antes de empezar a pimpearlo. A mí me gusta ponerle siempre ajo. Los fideos están deliciosos. Tiene una textura que hacen que absorba perfectamente el caldito del ramen. Siempre que vean que hay ajo o ajonjolí, pónganle ajo o ajonjolí a su ramen, me lo van a agradecer. La técnica que yo utilizo para comer ramen, agarro los fideos poquitos y los coloco en la cuchara. Intento hacer así un remolinito, agarro poquito caldo y todo adentro. Aquí normalmente ya saben que lo sorben, pero ahí donde la ven sorber es un arte, no todos pueden. Ahí les va la receta. Vamos a descongelar nuestras espinacas en el microondas. Por mientras picamos la cebolla, el tocino lo vamos a picar en cubitos de medio centímetro. De preferencia que esté un poco grueso, le vamos a dar una doradita por fuera, pero que aún quede suave por dentro. No queremos que llegue al punto de estar crujiente. Este paso es sumamente importante, vamos a exprimir y reexprimir nuestras espinacas. A mí me gusta aplastarlas en un colador para quitarles hasta la última gota. Cuando el tocino se vea así, lo retiramos dejando el aceite en el sartén para seguir sofriendo nuestra cebolla. Ya que esté un poco caramelizada, agregamos el ajo y cocinamos un minuto ya que se quema rápido. Regresamos el tocino y espinaca y mezclamos. Separamos muy bien la espinaca y dejamos enfriar. Aquí tengo una masa hojaldrada para pie. Para descongelar sigan las indicaciones de su paquete.
Vamos a tirar un poco de harina en una superficie limpia y empezamos a extender hasta llegar como a 3 milímetros de grosor. No queremos que quede muy delgada ni muy gruesa. Acomodamos nuestro molde y presionamos bien las orillas. Si necesitas pegar otra hoja de masa, solo asegúrate que al menos quede un centímetro empalmada. Esta masa es muy noble, así que sin miedo, con lo que recortemos podemos cubrir nuestros errores y nadie se va a dar cuenta. En este punto seguro la masa se calentó un poco, así que la regresamos unos 15 minutos al refrigerador. Cubrimos con papel aluminio y le podemos poner arroz o frijoles para que hagan peso. Horneamos a 220 Celsius por 20 a 25 minutos, retiramos el arroz y horneamos por 3 minutos más. Una vez que nuestro relleno no está caliente, agregamos nuestros quesos y por último mezclamos nuestros huevos con leche, sal y pimienta. Mezclamos muy bien y agregamos primero la mezcla de espinaca, tocino y cebolla y al final nuestro huevo sin miedo al éxito. Lo emparejamos y horneamos a 180 grados por 40 minutos. Esperamos a que enfríe y está listo para servir. Inicia el fin de semana social. Aquí traigo ya la comida, voy a casa de Andrea. La verdad es que voy súper nerviosa, amigos. No traigo pañalera, me siento desnuda. Esta es la única bolsita que traigo, amigos, del tamaño de mi mano. Solo traigo la cartera, el celular, la cámara y ya. Jera ahorita está terminando de arreglar a Emilia. Van a correr a las clases de ballet. Se la va a aventar con el bebé. Yo le dije que si sentía que no podía, que estaba bien, que no pasaba nada si Emilia faltaba hoy. Pero pues él dijo que no, que sí podía y la va a llevar. Vamos a vernos también más al ratito en Tokio. Bueno, no estoy segura si voy a venir hasta acá para ayudarle o si nos vamos a ver en Tokio. Todo depende del humor del bebé porque ya va a llevar bastantes horas sin tomar leche. Y eso es más que nada lo que nos preocupa. A las 5:30 es cuando vamos a ver al resto de nuestros amigos. Está súper, 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 súper húmedo. Pero no pasa nada, es un tramo súper cortito el que tengo que caminar antes de llegar a cualquier edificio que tiene aire acondicionado. Ya me voy saltando de edificio en edificio hasta llegar a la estación. Ya estoy con mis amores después de una súper odisea. No saben lo que fue el camino de regreso, amigos. Hubo un accidente humano. O sea, alguien se tiró a las vías del tren y solo había una línea, colapsó. No, amigos, de verdad, tardamos como 3 horas en llegar acá. Baja el pie, pero ya estamos listos. Amigos, por fin estamos descansando en casa. Hoy es domingo, hoy no se acaba el fin de semana social, es cuando tenemos la reunión con los papás, compañeritos de la escuela de Emilia. De hecho, todos los papás que van son papás de compañeros que ya no están en la escuela de Emilia, que estaban el año pasado. No sé por qué los mudan tanto. Yo estaba pensando en llevar unas tortillas de harina. Es carne asada japonesa, amigos, entonces no sé... usa comer tacos en esas carnes asadas, sino más bien asar la carne. Pero de todas formas, pues para llevar como que algo mexicano, quiero hacer un guacamole sin chile. Y estoy pensando seriamente no ponerle cilantro, aunque para mí un guacamole sin cilantro no es guacamole. Pero sé que a los japoneses no les gusta mucho el cilantro, les sabe como a jabón. Y estoy pensando, no a todos obviamente, pero pues estoy pensando a lo mejor no ponerle cilantro. La reunión es a las 4 de la tarde, tengo bastante tiempo para hacerlos. Y Jera está pensando en darse una vuelta a Costco para ir por algún postre. Aparte, ya una mamá fue a comprar la carne y le vamos a dar allá el dinero. No sé cómo va a estar la verdad, pero según yo así habíamos quedado. Ayer no les grabé mucho, amigos, porque nos pegamos una soleada. O sea, Angie y yo teníamos el plan de regresar de casa a Andrea y regresarnos por un cafecito cerca de Cielito Lindo y ahí platicar y hacer tiempo en lo que se nos hacía en las 5:30 de la tarde. ¿Cuál, amigos? No saben. Hubo un accidente humano, le llaman acá, que es cuando alguien se tira a las vías del tren. A diferencia de lo que muchas personas creen, Japón no es el país número uno con suicidios. Y no les puedo asegurar que pasa todos los días este tipo de accidentes, pero ya después de tener 5 años viviendo acá, no te espantas ni te asustas como antes, porque sí es algo bastante común. Y generalmente cuando pasa esto, a las familias de la persona que se lanzó a las vías le cobran una multa bastante grande por los retrasos que ocasiona. De hecho, se dice que precisamente por eso eligen esta manera de hacerlo, para afectar
tanto su familia como la sociedad. Y bueno, ayer sí batallamos un montón porque la casa de Andrea, como está muy alejada, no tiene muchas líneas y no podíamos ir a Tokio. Todo estaba así colapsado. Mis amigas que se vinieron a Yokohama no tuvieron problema, pero nosotras que íbamos a Tokio sí. Al final lo logramos. Estuvimos como 2 horas y media, 3 horas intentando regresarnos en algo que debió haber durado 50 minutos nada más. El sol estaba, Jesus Christ bananas. No, para esto nos teníamos que mover de una estación chiquita, Andrea, a una estación un poco más grande, que está como a 10 minutos en carro. Ya nos íbamos a ir en taxi, pero la nada decidieron irnos en camión. Cuando por fin nos pudimos subir al camión, que íbamos hecho sardina, nos tocó, amigos, que un señor al parecer se bajara sin pagar. El chofer se enojó, paró el camión y se levantó él como para perseguir al señor, que era un adulto mayor. Y como que captó que no, oye, no tengo tiempo, ya me tengo que ir. Se volvió a sentar súper enojado y se fue. Se me hace raro porque según yo, los adultos mayores aquí tienen como permiso de usar el transporte público gratis si enseñan una tarjetita. Y yo vi como que el señor, ya que iba unos metros más adelante, así le sacó la tarjetita para que la viera. No sé si fue confusión o si en verdad no pagó. La verdad, pues ya saben, no creo poder grabar ahí porque es reunión ya con personas que, uno, no tengo tanto la confianza de grabar. Dos, no saben que tengo un canal de YouTube. Tres, son japoneses y ya saben que ellos respetan un montón su privacidad y no quiero llegar yo ahí de invasiva. Hola, los voy a grabar, pero les voy a platicar a ver qué tal nos fue. Oigan, vean esto, empezó a llover y está lloviendo un montón. La carne asada, en teoría, si se hace, sería como por acá, pero no sé, amigos. Le digo a Jera que el pasto todo está mojado. Ya hemos ido a este lugar, no me acuerdo si les grabé vlog o les subí historias, que hay muchas carpas y ahí están los asadores. Y bueno, en realidad, en teoría, pues no deberías de salir de tu carpa, pero con niños, lo que está padre es que tienen como que mucho lugar para que los niños corran y todo. La verdad es que no sé si se vaya a cancelar. Ahorita Jera va a preguntar. El tema también es que por fin vendimos la lavadora. Vendimos, dijo la colada. Jera la vendió y ya vienen por ella y Jera no encuentra la llave, amigos, de la bodeguita de abajo. A mí se me hace súper raro. Yo nunca he visto esa llave. O sea, nunca he bajado a la bodega, solo Jera. Y él la usó el viernes y desde el viernes no la encuentra. Normalmente la deja en el closet de la entrada donde tenemos de todo un poco. Creemos que la dejó en el trabajo. Fue a preguntar a recepción a ver si no tienen una copia ahí. Porque si no, va a tener que ir con este clima a su oficina a buscar la llave. Y ya viene la persona por la lavadora, amigos. Y con este clima, imagínense, o sea, sí, de por sí, sin el clima. Ahora con este clima decirle, oye, morro, ¿sabes qué? No podemos abrir la puerta de abajo, ¿puedes venir otro día? Claro que no. Amigos, fíjense, al final no hice las tortillas, voy a hacer un guacamole súper rápido y en media hora nos tenemos que ir. Hoy, sinceramente, quería descansar. Pero bueno, estas son las cosas que hacemos por nuestros peques. Yo sé que tengo que empezar a socializar también con las mamis de la escuela de Emilia. Pero bueno, así se va haciendo una comunidad de padres. Pues a darle, vamos a sacar el fuá. Me estoy tomando un café doble. Nunca me había tomado un café con 2 cápsulas al mismo tiempo, pero para aguantar. Seguramente voy a regresar y voy a decir, ay, mire, ya neta, ni al caso que te sintieras así, te la pasaste súper bien, valió muchísimo la pena, fue más la decilla que tenías de, ay, qué flojera, quiero descansar, comparado con lo bien que te lo pasaste, ¿no? Pero bueno, y ella está muy emocionada, ya saliste, cambiada, yo también ya estoy lista, o sea, me voy a ir así, amigos, solo, no así en pijamas, pero ya me peiné y ya me di una manita de gato, me delineé el ojo y me puse rímel, esa es mi mayor producción. Y es que la verdad, esta mamá en específico ya nos ha invitado a algunas cosas y en ocasiones anteriores no habíamos podido ir, pero por cosas reales, no sé, que estábamos en el hospital cuando pasó lo del bebé o que nos íbamos a ir a México. Y ya saben, amigos, que cuando dicen muchas veces no, te dejan de invitar. Amigos, vatos, morros, plebes, chamacos, ya regresamos, vean. Para que me crean que sí fuimos, amigos. Ya fuimos a la carne asada. El guacamole fue todo un éxito. Aparte, no sé si les dije que me llevé el molcajete para emplatarlo ahí y se veía muy padre. Eran, al final, 2 parejas de japoneses y una pareja de Estados Unidos y nosotros. Y todo súper buena onda. Habían varios niños chiquitos. De hecho, nos invitaron en octubre a repetir lo mismo, la carne asada en el mismo lugar, pero ya más como una fiesta de Halloween. La verdad es que nos cayeron súper bien. Les gustó el guacamole. Yo tenía como que mis sospechas de hoy me van a decir que está bueno, no me van a decir, ay, guacala, no me gusta. Pero, amigos, de verdad, yo veía que se servían y se servían y se volvían a servir. E incluso hice un montón. Lo que sobró, una de las japonesas me pidió que si por favor se lo pudiera llevar a la casa. Y yo, claro que sí, llévatelo. En fin, imagínense si les hubiera hecho las tortillas de harina. Ni modo, amigos, se me durmió el gallo, chihuahua. Bueno, la otra sí, ah, pues en octubre puedo hacer las tortillas de harina. El bebé llegó dormido, es que terminamos llegando como a las 8:30 de la noche.
agotados los niños. No sé qué onda con Gela que no sale del cuarto. Creo que también se durmió, pero según yo íbamos a ver una serie ahorita, entonces lo voy a despertar. Acaba de llegar un paquete de Amazon a las 9 de la noche. No les miento, amigos, que llegó un paquete de Amazon. Ya sé qué es, se los voy a enseñar. Aparte la caja inmensa. Y no trae nada adentro, se los prometo. Voy a aprovechar también para abrir otro paquete que me había llegado en la mañana que no había abierto. Encargué sal, pero sal que de verdad sea sal. Este como jarabe para endulzar los pancakes. Y no sé si se acuerdan que había encargado yo unas gomitas para el pelo, para las uñas y para la piel. Se me acabaron, amigos, y justo coincide con que empecé a usar los tratamientos de Olaplex, que no les puedo asegurar si sirven o no las gomitas. Según yo, sí se me dejó de caer algo el cabello, o sea, sí las quisiera comprar otra vez, pero se agotaron. Y vi que muchas personas compraban estas. Estas no son gomitas, son pastillas. Se ven como, no sé, como que mi abuelita también las tomaba. Así como que las abuelitas respaldan esta marca. Y bueno, vamos a ver qué tal están. Así voy a ir probando. La vez pasada fue ese frasco, ahora va a ser este frasco de Amazon. Este para hacer un iris. Me encantó porque puedes hacer 6 de un jalón. Compré ese también que es para hacer un iris más chiquitos para Emilia. Y vamos a ver qué tal sale este lunchbox para Emmy, porque, pobrecita, el otro día me dijo, mami, necesito ya un ovento más grande porque se me cae la comida cuando como. Y sí, hay veces que le pongo cierto tipo de comida que está un poquito difícil de sacar con el tenedor. Así que mañana vamos a estrenar este, a ver qué tal está. Me gustó mucho el color, el material, que puedes poner los cubiertos aquí. Y pues el tamaño sobre todo, ¿no? Que ella ya necesitaba un poquito más grande su ovento. Pero bueno, este fue nuestro fin de semana social. Ya le dije a Jera que mi batería social ya está como al menos 500,000. Ya puedo pasar una temporada sin ver a mis amigos. No es cierto. De hecho, los voy a ver el fin de semana porque, adivinen qué, vamos a ir al concierto de Lady Gaga. A ver qué tal está. Estoy muy nerviosa porque estoy muy nerviosa de dejar al gordito solo. No lo voy a dejar solo, lo voy a dejar con mi amiga Marbelis. Y de hecho estamos pensando, porque el concierto es hasta Saitama, queda bastante retirado de donde vivimos nosotros. Estamos pensando rentar 2 cuartos de hoteles, uno para mi amiga y otro para nosotros, para que movernos del concierto al hotel y no perder tanto tiempo lejos en transporte. Y bueno, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado nuestro video. Gracias por acompañarnos. Jera, los niños, yo les mandamos un abrazote súper apretado. Los queremos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, home.